La exposición Sistemas Integrados de Gestión de Riesgo para Proyectos de Inversión de Capital o de Desmantelamiento, que lo va a presentar el ingeniero Adrúbal Medina. Adrúbal obtuvo un título de ingeniero mecánico del Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas Nacionales, IUFAN, en Venezuela, y tiene un posgrado en Gerencia de Producción de la UGMA, que no sé cuál es la. Yo sé que es una universidad en Venezuela, pero no sé la sigla. Además tiene un diplomado en análisis de riesgo. Él trabajó durante 10 años en Petróleo Venezuela, ocupando diversos cargos técnicos como ingeniero de proceso, ingeniero de perforación, reparación y completación de pozos y en proceso de licitación. Y con el Schlumberger laboró durante 6 años en México, gerenciando varios proyectos. En los últimos 10 años fundó y dirigió las empresas MP Oil and Gas Solutions y Medina Partner Global Solutions, con sedes en Estados Unidos, México y UK. Desarrolló el software W+W Paint Price Analysis Innovation Model, el cual se utiliza para generar estructuras de precios dinámicas que a través de una táctica interactiva de precios permite construir relaciones comerciales mutuamente beneficiosas en proyectos de inversión de capital y de mantenimiento, que es el tema del webinar de hoy. En el año 2019, la tecnología que utiliza este software, Total Price W+W, recibió un premio a la innovación tecnológica de parte del Oil and Gas Technology Center, con sede en Reino Unido, y obtuvo el derecho a participar en el programa de aceleración tecnológica Tech Pioneer. Bueno, con ustedes dejo a Drúbal. Adelante, Drúbal. No te estamos escuchando, Drúbal. Tienes el micrófono. Ahora me escuchan, ahora me escuchan. Ahora sí. Ok, bueno, antes que nada, pues gracias a todos y gracias por esa lección de médica del COVID que recibimos anteriormente. Y pues agradezco la atención y la disposición de su tiempo. Pues vamos a comenzar con el tema, ¿no? El tema a tratar, pues, como ya lo ven, lo hemos denominado cómo construir relaciones comerciales mutuamente beneficiosas, ¿no? Se trata de un trabajo de investigación cuyos conceptos, principios, procesos y tecnología hemos resumido en una frase: Total Price, nuestro sistema integrado para gestión de riesgo aplicable a proyectos de inversión de capital y desmantelamiento. Dicha investigación está relacionada con el área de inteligencia de negocios y nace de la necesidad de una solución de ingeniería comercial. Partimos de una premisa básica. El hombre es un ser relacional y todas sus relaciones tienen un impacto importante sobre su bienestar, por lo que éstas deben manejarse con la atención y el debido cuidado que merecen. Las relaciones comerciales no pueden ser la excepción a esta premisa. Les comento un poco que este tema es un poco, por decirlo así, tiene muchos detalles, ¿no? Le agradezco su máxima atención para que logremos pasar el mensaje de la mejor manera posible. Y bueno, continuamos entonces con la presentación. ¿Cuál es el problema que creemos urgente e importante resolver? Precisamente son los desajustes socioeconómicos producidos por sobrecostos reportados ya de manera habitual de hasta un 80% en proyectos de inversión, lo que genera quiebre de empresas, desempleo, desinversión, entre otros. Según los expertos, la principal limitante del crecimiento económico de las naciones no es la productividad, sino la falta de inversión. Todo esto como consecuencia de operar proyectos de inversión de capital y desmantelamiento a través de relaciones comerciales tóxicas o de alto riesgo, que inducen a comprometer principios y a la destrucción de valor en las industrias. Se ha demostrado que la principal causa de los sobrecostos reportados se relaciona con la subestimación del riesgo. Y todo esto tiene como causa raíz la forma en cómo gestionamos la incertidumbre
existente en los proyectos de inversión de capital. La incertidumbre podemos dividirla en dos tipos. Del tipo transferible, que automáticamente se convierte en riesgo y es generada por los términos y condiciones contenidos en los modelos de contratos, así como también por la complejidad técnica operativa intrínseca de cada proyecto. Este tipo, una vez convertida en riesgo, puede transferirse utilizando los modelos de contratos desde el cliente al contratista de primer nivel y a su vez a los subcontratistas. En segundo lugar, tenemos la incertidumbre del tipo no transferible, que podemos convertirla en riesgo o no, dependiendo del sistema de precios que se utilice para incentivar la competencia entre los contratistas durante un proceso de contratación. Como pueden observar, cada tipo de incertidumbre está directamente relacionada con los elementos más importantes que conforman una relación comercial. Los modelos de contratos, que se relacionan con la incertidumbre del tipo transferible, y los sistemas de precios, que se relacionan con la incertidumbre del tipo no transferible. Por esta razón, es importante que veamos a estos dos elementos siempre como un todo, con la intención de alcanzar un balance entre ellos. Para lograr una gestión exitosa de la incertidumbre, el cliente cuenta con las siguientes herramientas: los modelos de contratos, los mecanismos para gestión del precio, también conocidas como tácticas de precios, el proceso de contratación, los sistemas de precios y el proceso de integración del precio. De ahora en adelante, toda nuestra disertación la haremos en función de estas cinco herramientas. Iniciemos con los modelos de contrato. Estos son los modelos de contratos que comúnmente utilizamos. Van desde el modelo lista de precio, pasando por el modelo suma global, hasta llegar al modelo de ganancia compartida. Para facilitar su manejo y entendimiento, estos se han subdividido en tres grupos: productos y servicios individuales, servicios agrupados o empaquetados, y los que requieren de gestión de proyectos. Ahora veamos cómo podemos dividir las relaciones comerciales en función de los dos elementos más importantes que las conforman. Según los modelos de contratos, podemos dividirla en relaciones inefectivas, que son eficaces en el logro de los objetivos, pero muy ineficientes en el manejo de los recursos. En este tipo de relación, existe muy poca certidumbre sobre el costo final del proyecto. Es decir, los sobrecostos están a la orden del día. Luego tenemos las relaciones demandantes, que estas siguen siendo eficaces en el logro de los objetivos y a su vez ofrecen mejores niveles de eficiencia en el manejo de los recursos. En este tipo de relación aumenta la certidumbre sobre el costo final del proyecto, más sin embargo siguen existiendo sobrecostos importantes. Y por último, tenemos las relaciones de tipo efectivas. Estas son, además de eficaces en el logro de los objetivos, también muy eficientes en el manejo de los recursos. En este tipo de relación, aumenta de manera significativa la certidumbre sobre el costo final del proyecto, debido a que el cliente paga por el entregable o producto final, sin asumir responsabilidad alguna por el rendimiento operativo del contratista. Ahora veamos cómo podemos dividirla según los sistemas de precios. Tenemos relaciones estables con precios unitarios satisfactorios para las partes. También tenemos las relaciones inestables con precios unitarios altos o bajos, que comúnmente solo logran satisfacer a una de las partes. También tenemos las relaciones alineadas con iguales objetivos para las partes y las relaciones no alineadas con distintos objetivos para las partes involucradas. Pasemos a analizar ahora las tácticas de precio. A través de estas, recibimos de parte de los altos niveles corporativos el mandato de vincular
lo estratégico con lo táctico y lo operativo, para lo cual se requiere de la aplicación de un proceso de contratación que logre, a través de un sistema de precios y una táctica interactiva, estimular la competencia entre los contratistas y permita obtener una relación comercial que promueva, entre otros principios o elementos, los siguientes: el rendimiento financiero para las partes, a manera de garantizar la creación de valor en las industrias; segundo, la certidumbre en la relación comercial; la competitividad entre los contratistas y la transparencia durante el proceso de contratación. Creo importante mencionar que estos mecanismos de precios funcionan muy bien para fijar precios de productos y servicios con alcances fáciles de predecir y de corta duración. Los clientes han trasladado a medias estos conceptos a la ejecución de proyectos de inversión de capital, cuyos alcances suelen ser impredecibles y además son de larga duración. Ahora veamos cómo se encuentra la situación actual en general. Podemos decir que en un alto porcentaje establecemos relaciones comerciales inestables con precios altos o bajos, no alineadas con objetivos distintos para las partes e inefectivas con enfoque en modelos de contratos que pueden ser eficaces en el logro de los objetivos, pero ineficientes en el manejo de los recursos. Todas estas relaciones son inestables y, debido a esta característica, algunos clientes que han innovado en los modelos de contratos, logrando alinear y hacer más efectivas sus relaciones comerciales, tanto ellos como sus contratistas sienten una alta y constante presión sobre su rendimiento financiero. Pasemos a analizar la forma en que estamos aplicando el proceso de contratación actualmente. Dicho proceso consta de tres etapas: definición de la estrategia, la procura y la ejecución del proyecto. En la aplicación actual de este proceso, el cliente estimula la competencia entre los contratistas durante la etapa de procura, como ya sabemos, a través de un sistema de precio fijo, con la finalidad de obtener el menor precio unitario posible en base a un escenario estimado de ventas y fijado, para luego aplicarlo en la etapa de ejecución en base a un escenario o a escenarios reales de ventas. Al estimular la competencia en base a un sistema de precio fijo, gana el contratista que tenga la mayor disposición en sacrificar su margen de ganancia o a poner en riesgo la estabilidad en la relación comercial, ofreciendo el menor precio unitario posible y comprometiendo de esta manera el cumplimiento de principios internos y externos, así como también potenciando la destrucción de valor en las industrias. Veamos cómo se estimula la competencia a través de un sistema de precio fijo. Esta lámina contiene la ecuación matemática, que la vemos aquí arriba, y la representación gráfica del precio unitario, en donde el eje de las X representa el alcance expresado en unidades de venta, y el eje de las Y representa el precio unitario. Observamos que la variable que más afecta al precio unitario es el alcance, precisamente expresado en unidades de ventas, y también observamos que su representación gráfica posee un comportamiento asintótico. Es decir, a medida que el alcance tiende a tomar un valor muy grande o infinito, el precio unitario tiende a tomar un valor mínimo o acercarse al cero, sin tocarlo, porque el sistema es asintótico. Y viceversa, cuando el alcance tiende a cero, el precio unitario tiende a tomar un valor infinito. Con el sistema de precio fijo, la competencia entre los contratistas es estimulada en función de la habilidad
que cada uno de ellos posea para predecir el comportamiento futuro del valor del alcance. Supongamos que están compitiendo tres empresas, la empresa A, la B y la C. Claramente, el ganador sería el contratista C, bajo un sistema de precios fijos, por supuesto. Este asumió que podría alcanzar el mayor alcance durante la ejecución del proyecto y propuso el menor precio. Pasemos a analizar la situación financiera de cada contratista en función de los precios ofertados. Para mayor entendimiento, utilizaremos un mecanismo académicamente aceptado para realizar análisis, de precios unitarios, denominado costo, volumen y ganancia. Lo primero que hacemos es establecer la línea de costos totales para el contratista, esa que le acabo de poner acá. ¿Okay? ¿Qué resulta de la sumatoria de los costos fijos más los costos variables? Luego seleccionamos un alcance o ventas objetivo, obtenemos el costo total para el alcance seleccionado, definimos el margen de ganancia y obtenemos el ingreso. ¿Okay? Con el ingreso y el alcance definimos el precio unitario y con este la línea de ingresos para el contratista o de costo total para el cliente, considerando por supuesto un sistema de precio fijo. Esta línea resulta de multiplicar el precio unitario por el alcance. Observemos el comportamiento del margen de ganancia del contratista, que aquí es donde realmente radica el problema. El mismo inicia siendo negativo hasta alcanzar el punto de equilibrio interno, luego continúa creciendo hasta llegar al alcance objetivo o hasta el ingreso. Y a partir de allí, continúa en constante crecimiento. En este caso, o este es el caso, perdón, del contratista que propuso el mayor precio unitario. Este escenario ofrece las siguientes características. El contratista alcanza sus objetivos o la estabilidad comercial, que es en este punto, en el momento que él alcanza el alcance precisamente objetivo, ¿ok? Y realmente el contratista está enfrente a un escenario muy rentable. Este es el escenario soñado para cualquier contratista bajo un sistema de precios fijos. Por lo contrario, el cliente tendría el escenario de mayor sobrecosto para cualquier alcance real del proyecto. El mismo proceso lo repetimos para cada uno de los contratistas. Este es el escenario para el contratista B, quien asumió un mayor alcance que el contratista A, asumiendo también o aumentando de alguna manera su riesgo financiero al perseguir alcanzar sus objetivos o estabilidad comercial con mayor lentitud que el contratista A. El cliente, por su lado, tendría un escenario de sobrecosto menor que el anterior para cualquier alcance real del proyecto. Y este sería el escenario del contratista C, quien asumió mayor alcance que los contratistas A y B, asumiendo también el mayor riesgo financiero al proponerse alcanzar sus objetivos o de estabilidad comercial de la manera más lenta posible. El cliente, en este caso, tendría el escenario de mayor sobrecosto para cualquier alcance real del proyecto. Esto es lo que siempre percibe el cliente o los operadores que llamamos, ¿no? Ahora imaginemos proyectos de inversión de capital considerados de alto nivel de incertidumbre en relación al alcance. Me permito poner como ejemplo los proyectos de perforación considerados como tal y con mucha razón. En este tipo de proyectos, el alcance depende de dos factores importantes. Primero, la capacidad de las geociencias para predecir el comportamiento geológico y demás características de los yacimientos a perforar, en el entendido que dicha predicción solo se confirma una vez perforados los estratos o formaciones en cada pozo. Y segundo, la variabilidad del libre mercado, que no depende ni del cliente ni del contratista. De estos dos factores, siempre prevalecerá el libre mercado. En resumen, a través de un sistema de precio fijo,
La competencia entre los contratistas se estimula en función de una variable que no depende de las partes, lo que genera o crea distorsión en la relación y que éstas no se perciban como aliados, generando a su vez poca o cero colaboración en la relación. Pasemos a analizar los elementos o principios del mandato corporativo. Primero, de promover el rendimiento financiero para las partes. Podemos observar que el sistema de precio fijo solo ofrece un punto de ingreso para el contratista o de costo total para el cliente, en donde ambas partes están satisfechas. Solo un punto, ¿eh? Es decir, en donde la relación comercial es estable. Para el resto de los puntos, llámese a la izquierda del alcance objetivo o a la derecha de ese mismo alcance, la relación es inestable a favor de una parte o de la otra, nunca a favor de ambas. Lo que implica que bajo este sistema de precios, el rendimiento financiero para las partes nunca estará garantizado, lo que conlleva a la destrucción de valor financiero o monetario en las industrias. El segundo, de promover la certidumbre en la relación comercial. En este caso, resaltamos que el precio unitario depende de la variable N, como vemos acá, y esta puede tomar cualquier valor. Al asignarle el valor de X y fijarlo, solo estamos incluyendo en el precio unitario la incertidumbre correspondiente al valor de X, lo que implica que automáticamente estamos construyendo una relación comercial con un valor único de estabilidad. Cabe preguntarnos, ¿qué pasa con los demás valores que puede tomar la variable N? Automáticamente pasan a convertirse en riesgo. Por eso les comenté que este sistema de precios es considerado de alto riesgo o tóxico. ¿Okay? Lo que implica que con este sistema de precios fijo resulta imposible garantizar certidumbre en la relación comercial. Todo lo contrario, sería una relación completamente incierta. El tercer elemento de promover la competitividad entre los contratistas. La competitividad se define como la capacidad de cada contratista de proporcionar productos y servicios con mayor eficacia y eficiencia frente a sus competidores. Es decir, con mayor nivel de efectividad. Si el contratista no percibe un precio satisfactorio para cualquier alcance, sencillamente merma su capacidad de ser efectivo. Y el cuarto elemento, de promover la transparencia durante el proceso de contratación, resaltamos que al incentivar la competencia a través de un sistema de precios fijo, se comprometen tanto la creación de valor como principios internos y externos. Adicionalmente, la interacción para obtener el precio unitario se realiza de forma manual. Todo lo anterior imposibilita la promoción de la transparencia. Pasemos a analizar el proceso de integración del precio unitario fijo, por decirlo así. Lo primero que hacemos es establecer la composición del mismo. Podemos observar que el precio unitario contiene costos fijos, costos variables, costos asociados con el riesgo no transferible, costos asociados con el riesgo transferible y el margen de ganancia. También resulta importante resaltar que los costos variables dependen de variables, valga la redundancia, que pueden ser relevantes o no. Para que sean relevantes, deben cumplir con tres características básicas: ser medible, ser tangible y deben representar la naturaleza misma de cada proyecto o negocio. De la relevancia o no de la variable que se seleccione para integrar el precio unitario y establecer la relación comercial, depende que dicha relación sea alineada o no en función de los objetivos para las partes o de las partes. Si seleccionamos a modo de ejemplo la variable tiempo como unidad de servicio para establecer la relación comercial, dicha relación será del tipo no alineada. Esto debido a que el tiempo no se considera una variable relevante
puesto que no es tangible y no representa la naturaleza de ningún proyecto de capital. En base a todo lo señalado anteriormente, mencioné al principio que hemos ejecutado los proyectos de inversión de capital y desmantelamiento a través de relaciones comerciales tóxicas o de alto riesgo, que son inestables, en su totalidad, no alineadas en una proporción importante y en su mayoría inefectiva, que nos llevan a comprometer principios y a la destrucción de valor en las industrias. Creo que esta es la principal causa que nos lleva a concluir que realmente son tóxicos. A partir de ahora, nos enfocaremos en cómo transformar esta situación actual. En tal sentido, hablaremos de la propuesta de valor, es decir, qué ofrecemos a través de Total Price para las partes involucradas en una relación comercial. En primer lugar, gestionar correctamente la incertidumbre no transferible a manera de evitar que se convierta en riesgo y nos permita lograr lo siguiente: una optimización del costo total del proyecto para el cliente y una protección del margen de ganancia para el contratista. En segundo lugar, gestionar eficientemente el riesgo transferible persiguiendo como objetivos lo siguiente: una optimización adicional del costo total del proyecto y de la productividad para el cliente al lograr incentivar la efectividad continua por parte del contratista durante la ejecución del proyecto como el recurso más importante para obtener una optimización de su margen de ganancia. Ahora veamos cómo podemos lograr todos estos objetivos o esta propuesta de valor. Debemos cambiar el status quo de relaciones comerciales tóxicas y permitir un rompimiento tecnológico en el área comercial que nos lleve a establecer relaciones comerciales mutuamente beneficiosas. Al igual que cuando un paciente llega a una emergencia con signos vitales comprometidos, lo primero que debemos hacer es estabilizar las relaciones comerciales a través de precios unitarios satisfactorios para las partes. Para ello, debemos sustituir el sistema de precios fijo o bidimensional por un sistema de precio dinámico o tridimensional. Para una vez que exista la estabilidad necesaria, realizar los análisis, planificar y tomar las acciones pertinentes que nos lleven a alinear y hacer cada día más efectivas dichas relaciones comerciales. Por lo anterior, podemos aseverar que todos los esfuerzos que se han realizado por innovar en los modelos de contratos hasta el momento han resultado ser insostenibles en el tiempo, debido que al no tener la relación comercial estable, se incrementa la presión sobre el rendimiento financiero para las partes y el cliente, tras varios procesos licitatorios, puede llevar a los precios unitarios a un nivel tan bajo que dejen de ser atractivos para el contratista y surge la necesidad de volver a los modelos de contratos o comerciales inefectivos. Para iniciar con la causa de estabilizar las relaciones comerciales, se hace necesario introducir pequeños cambios que nos lleven a innovar a partir del mismo proceso de contratación. Debemos enfocarnos en construir durante la etapa de procura una relación comercial mutuamente beneficiosa, mediante la cual se promuevan principios y se incentive la creación de valor. En tal sentido, nos apoyaremos en dos ciencias, en las ciencias matemáticas, y en otras dos ciencias básicas. Primero, la estadística, que nos ayuda a reunir, clasificar y recontar hechos que tienen una determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. En otras palabras, y siguiendo con el ejemplo de perforación, nos ayuda a analizar los datos que tienen en común los pozos vecinos del área en donde se desarrollará el proyecto que estamos planificando. Y dos, la probabilidad, cuyo término proviene de lo probable, o sea, de aquello que es más posible que ocurra
y nos ayuda a tratar de predecir el comportamiento a futuro de eventos contenidos en un análisis estadístico. Luego de analizar los datos de los pozos vecinos, podemos obtener una base de datos probabilística, aquí se las pongo en el proceso de contratación, okay, que contenga las variables que nos lleven a calcular el precio unitario en cualquier momento y para cualquier valor real de la variable que más afecta al mismo. El alcance expresado en volúmenes de venta. Lo anterior nos permitirá incentivar la competencia entre los contratistas a través de un sistema de precio dinámico, mediante el cual podemos hacerlo en base al ingreso que cada contratista persiga y no en base al alcance, tanto el ingreso como los costos y el margen de ganancia, aquí lo ven, ingreso, costos y el margen de ganancia, son variables en las que el contratista ejerce control, lo que genera una relación autoincentivable o autopenalizable, en donde el único mecanismo con que cuenta el contratista para optimizar su margen de ganancia es el de hacerse cada vez más efectivo, es decir, eficaz en cuanto al logro de los objetivos y eficiente en la utilización de los recursos. Todo esto es posible al contar con una relación comercial estable, para cualquier alcance, potenciando, por supuesto, la creación de valor en la industria. Esta sería, comparándolo con el sistema de precios fijos que vimos anteriormente, la propuesta del contratista A. Esta sería la propuesta del contratista B. Y esta sería la propuesta del contratista C. Como pueden ver, realmente no existen zonas en donde se destruya valor. Todo lo contrario, siempre se protegen ambas partes, tanto el margen de ganancia del contratista como el costo total para el cliente. Comparémoslas con la propuesta del mismo contratista, pero con el sistema de precios fijos. ¿Ya ves? En donde en esta última se observa claramente las distintas áreas de destrucción de valor. A la izquierda del alcance objetivo está en riesgo el margen de ganancia objetivo para el contratista y a la derecha está en riesgo el costo total para el cliente. Y con un solo punto de satisfacción para las partes. Es el momento cuando el contratista logra alcanzar precisamente su objetivo de alcance y margen de ganancia. Veamos ahora cómo es posible cumplir con los principios o elementos del mandato corporativo, promoviendo la competencia entre los contratistas a través de un sistema de precio dinámico. El primero, de promover el rendimiento financiero para las partes. Podemos observar la diferencia con relación al ingreso para el contratista o el costo total para el cliente entre un sistema de precio fijo versus un sistema de precio dinámico, en donde podemos obtener una optimización del costo total del proyecto para el cliente de un 33% en promedio, según las aplicaciones hasta el momento, y una protección del margen de ganancia para el contratista de un 80% en promedio. Es importante resaltar que esto no es fijo, no es algo que es una varita mágica, más bien la optimización del costo o la protección del margen de ganancia dependerán del nivel actual de los precios unitarios que posea cada cliente o industria en base al sistema de precios fijo utilizado actualmente. El segundo, de promover la certidumbre de la relación comercial. Ahora es posible incluir en el precio unitario toda la incertidumbre tanto del alcance, generada tanto por el proyecto como el mercado global, permitiendo que N tome cualquier valor desde cero al infinito, generando una relación comercial estable o cierta para cualquier alcance. En tercer punto, de promover la competitividad entre los contratistas, podemos mencionar que bajo un sistema de precios dinámicos, el contratista recibe un precio unitario satisfactorio para cualquier valor del alcance, lo que incrementa
su capacidad de hacerse cada vez más efectivo. Y cuatro, de promover la transparencia durante el proceso de contratación. En este punto resaltamos que incentivando la competencia a través de un sistema de precio dinámico, se potencia la creación de valor y se promueven principios internos y externos. Adicionalmente, para la aplicación de los cambios sugeridos en el proceso de contratación, se hace necesario digitalizar al mismo. Lo anterior nos lleva a alcanzar un mayor nivel de transparencia en la relación. Como pueden observar, la composición del precio dinámico contiene los mismos elementos del precio fijo, solo que se le agrega una dimensión adicional relacionada con el alcance. Esto implica que para menor alcance, el precio unitario se ajusta automáticamente a la alza y para mayor alcance se ajusta a la baja. En principio, se considera aún el costo asociado al riesgo no transferible, este que vemos aquí en amarillo, debido a que para eliminarlo en su totalidad se requiere aplicar estos conceptos en toda la cadena de valor, es decir, en las relaciones comerciales entre el cliente y el contratista principal o de primer nivel, y a su vez entre este último y los subcontratistas. Finalmente, seleccionaremos una variable relevante que nos permita alinear la relación comercial entre las partes. En el caso de perforación, sería la longitud lineal perforada, que además de ser medible, tangible y representar la naturaleza del negocio, también se considera la mínima expresión de dicha variable, facilitando de esta manera el dinamismo en los precios unitarios. Tal como nos referimos anteriormente, para eliminar el costo asociado al riesgo no transferible en su totalidad, se hace necesario estabilizar las relaciones comerciales en toda la cadena de valor. Así ha de ser el futuro próximo. También debemos buscar alinear en lo posible todas las relaciones comerciales de los servicios que impacten de manera directa a la operación. Ahora veremos cómo podemos integrar todos estos conceptos dentro del sistema de gestión de proyectos a niveles estratégico, táctico y operativo. Lo hacemos a través del ciclo de vida de los proyectos del cliente. Lo ideal es que los integremos durante las etapas tempranas, hablemos de visualización y conceptualización, ¿ok? En donde consideramos que se genera y captura mayor valor, sin limitar la posibilidad de integrarlos en cualquier etapa del ciclo de vida, incluso para la renegociación de un contrato que ya esté en la etapa de ejecución. Se inicia con un proceso de medición de brechas que puedan existir en el sistema de gestión de proyectos a todos los niveles. En paralelo, se mapea el ecosistema digital del cliente, en donde se integrará la facilidad tecnológica o software. Luego, se procede a transformar el proyecto, en donde se llenan las brechas detectadas anteriormente, y en paralelo, se integra la facilidad tecnológica dentro del ecosistema digital del cliente y se valida dicha integración. Luego, durante la procura, desplegamos nuestra facilidad tecnológica con la intención de favorecer la construcción de la relación comercial mutuamente beneficiosa y durante la ejecución monitoreamos, damos soporte técnico y mantenemos a la facilidad tecnológica. En conclusión, con Total Price, logramos construir relaciones comerciales mutuamente beneficiosas que promueven el rendimiento financiero para las partes, certidumbre en la relación comercial, competitividad entre los contratistas y la transparencia durante el proceso de contratación. Y también permiten innovar en el proceso de contratación, los sistemas de precios, los modelos de contratos y en el proceso de integración del precio. Además, ofrecen los beneficios siguientes. Optimizan el costo
total del proyecto para el cliente, protegen el margen de ganancia del contratista, incentiva la eficacia y eficiencia continua, crean una relación autoincentivable y autopenalizable, incrementan el porcentaje de ejecución de proyectos al desbloquear proyectos que no eran rentables dentro del portafolio, disminuyen la influencia del mercado global sobre los proyectos de inversión de capital y desmantelamiento, alinean objetivos entre las partes, generan una relación ganar-ganar, generan confianza, generan colaboración, potencian la creación de valor para las partes y fortalecen al mercado industrial. Esto ha sido todo. Gracias. Somos Medina & Partner Global Solutions. Listo, entonces, para cualquier pregunta. Gracias, Drubal, por esta interesante presentación. Mira, no tengo preguntas en el chat, sorprendentemente. Creo que la explicación fue muy clara o no entendieron, una de las dos. Pero que haya sido la primera, ¿no? Mira, sí, me sorprende que no haya preguntado. Si quiere, vamos a... Yo tengo una pregunta. Adelante. Más que todo práctica. ¿Qué empresa? O sea, tú puedes hablar un poco sobre tu experiencia con algunas empresas. No tiene que nombrar las empresas, ¿por qué tipo de empresas han estado utilizando este sistema? Mira, realmente han sido hasta el momento pocas empresas. Realmente para la necesidad que se tiene, pues mira, lo hemos aplicado a modo de prueba en México, en primera instancia, con excelentes resultados. Ahí se obtuvo una optimización del costo del proyecto para el cliente alrededor del 30%. Y también lo usamos en el Reino Unido, con excelentes resultados, un poco mejores inclusive que acá en México. Y adicionalmente, hemos desarrollado un modelo que podemos mostrar, un análisis, más bien un estudio que nos permite mostrar paso a paso, precisamente bajo un proyecto de perforación, que son los que consideramos de alta complejidad, y que pues nos llevan a mostrar cada paso, o paso a paso, cómo aplicamos estos conceptos. Realmente nos hemos dedicado bastante tiempo en buscar la manera más sencilla de transmitir estos conceptos. Sabemos que son, o más bien, el tema de las licitaciones y los procesos licitatorios son un tema tabú todavía, y pues han ocasionado infinidades de problemas. Entonces, pues, en tal sentido, sí se han aplicado hasta este momento, ¿no? De hecho, también hay mucha aplicación en el área de productos y servicios individuales. Por ejemplo, podemos poner en el caso de Uber, que Uber prácticamente lo que hizo fue algo parecido. Él incluyó toda la incertidumbre del mercado específico para su negocio, puesto que no es un proyecto de capital, dentro del precio, y pues pudo facilitar de alguna manera la optimización del costo para el cliente, que somos todos nosotros, hasta de un 50%, ¿no?, de ese costo. También lo está utilizando Amazon, Airbnb, iTunes, o más bien Apple, a través de su plataforma de comercio iTunes, donde pudo de alguna manera establecer, o más bien reconstruir una relación que estaba deshecha a principios del año 2000, cuando existían los CD, no sé si se acuerdan ustedes, bueno, yo creo que sí, pero no tenía mucho tiempo, en donde nadie compraba música. Entonces había una relación rota entre los que producían música y los que compraban, ¿no? De los clientes que la compraban. Prácticamente quemando los CD, pues, estaban quebrando la industria de la música. Entonces Apple creó su plataforma de comercio, iTunes, y pudo permitir restablecer esa relación a través de que cada quien ahora tenía la posibilidad, o cada cliente usuario tenía la posibilidad de comprar desde una canción hasta un álbum completo, inclusive hacer listas de reproducción que pueden incluir diferentes álbumes, ¿no? Entonces,
Pues como ejemplo hay muchísimos, los únicos que estamos en capacidad de presentar una solución parecida a lo que ha acontecido en el mundo de los productos y servicios individuales, somos nosotros a través de precisamente de estos conceptos que les expliqué, y adicionalmente hemos desarrollado la tecnología WWPay, que es la única en el mundo que permite hasta este momento, a través de una táctica de precio interactiva, establecer una relación comercial utilizando precios dinámicos. Y también tenemos la plataforma de comercio, que era lo que hacía falta precisamente para lograr la conectividad en línea entre el contratista y el cliente, de manera que se pueda desarrollar todo el proceso licitatorio en línea, sin ni siquiera verse la cara. Y acuérdense que eso está muy de moda en este momento, precisamente por el tema del señor COVID. Pues no sé si ya ha sido suficiente, Carlos. Sí, suficiente. Hay varias preguntas ya en el chat. Adelante. Hay una que pregunta, ¿es este sistema similar a una contratación con incentivos con base a resultados? Si es así, creo que se aplicó en BP Venezuela en varios proyectos de perforación con buenos resultados. Bueno, la diferencia es, ¿no?, que sí, cuando hablamos, vamos a buscar me permito un segundito, a buscar los modelos comerciales, ¿okay?, donde vamos a hablar precisamente de ese tema. Deme un minuto. Estos son precisamente estos que están acá, lo que hablamos por rendimiento. Podríamos tener el contrato base, una lista de precios o una tasa diaria, y en función de cuál fuera el rendimiento, incentivábamos a los contratistas. No es igual, lo que pasa es que estos incentivos dependen precisamente de que el contratista tengamos que estar detrás de él, ¿no? No son automáticos. En el caso nuestro, el incentivo se busca de manera automática. El contratista tiene todo el poder en su mano para ejecutar el proyecto de la manera más eficientemente posible o efectivamente posible, que le permita incentivarse o autoincentivarse, o también, si comete errores, ¿okay?, no tiene por qué el cliente pagar por esos errores. ¿Okay? Entonces, sí, son distintos en el sentido de que aquellos se promovían, ese sistema de incentivo, se promovían en función de un sistema de precio fijo, ¿ok? En donde primero prácticamente sacrificabas al contratista y después, dependiendo de la forma como él pudiera salir adelante, ya con la espada de Damocles en el cuello, podías incentivarlo, que no sé qué tan fuerte o qué tan importante fuera ese incentivo, ¿no? Nosotros lo estamos implementando a través de un sistema de precios dinámicos que hasta el momento nadie lo ha aplicado, ¿okay?, en proyectos de inversión de capital. No sé si con eso queda cubierta la pregunta. Me imagino que sí. Mira, hay otra pregunta, dice, muchas veces la condición del mercado es muy importante y tienen gran influencia en los precios de los contratistas. ¿Cómo tu modelo toma esto en cuenta? Bueno, como les comenté, en este modelo incluye tanto la incertidumbre del mercado global. Acordemos algo, ¿no? Cuando un cliente hace un análisis financiero, tiene tres variables que son importantes. Primero, el precio del producto. Imagínense el crudo, que es nuestra área de dominio. El crudo tiene un precio. Esa es una variable muy importante. En segundo lugar, tenemos la variable producción, volumen de producción, y en tercer lugar tenemos la variable costo de precisamente de producción. El precio, en este caso, es el que depende del mercado, y el cliente relaja su fijación sobre los precios, por decirlo así, dependiendo de cuán alto o cuán bajo sea ese precio. Es decir, qué tan garantizado esté su rendimiento financiero. ¿Okay? Y bueno, si los precios están bajos, el rendimiento financiero
o su rendimiento financiero está comprometido, entonces él pone cada día más presión sobre los precios. ¿Okay? Bajo un sistema de precios fijos eso es fatal, porque lo que está haciendo precisamente es tratando de lograr que el contratista incremente su área, digamos, en donde de riesgo, en donde está comprometido su margen de ganancia. Acuérdense lo siguiente, toda empresa contratista que no genere o que no genere ganancia o rendimiento financiero, pues sencillamente no tiene valor, ¿no? Entonces, sí, el mercado en ese sentido sencillamente te maneja la variabilidad del precio del producto, que sabemos que es muy complejo. ¿Cómo nosotros eliminamos precisamente ese anclaje de los proyectos de inversión de capital del mercado? Dejamos de promover la competitividad en base al alcance, que es el que realmente maneja el mercado, porque al momento en que se caen los precios del mercado, del petróleo, por ejemplo, pues ya muchos proyectos que con un precio alto eran rentables, ahora dejarían de ejecutarse porque dejan de ser rentables precisamente por la caída de ese precio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se busca? Tratar de estabilizar el mercado industrial, en donde nosotros incluimos en el precio toda la variabilidad o toda la incertidumbre del mercado, así como también la incertidumbre del proyecto, en el precio, que fue lo que hizo Uber exactamente. Y esto nos permite que a cualquier variación que tenga el mercado en función del precio, que es lo que él controla, pues automáticamente el precio unitario dentro de la ejecución de los proyectos se va a adaptar automáticamente. ¿Ok? Si el alcance disminuye, el precio se regula. Y si el alcance aumenta, el precio se regula. Y realmente eso es lo que llamamos verdaderamente la oferta y demanda, que realmente en este momento no se está aplicando en el mercado de manera correcta. El mercado global tiene mucho valor y sabemos que todos buscamos como sistema económico el libre mercado, pero también tiene sus deficiencias, pues prácticamente no está controlado ni por lo técnico ni por las ciencias matemáticas, no sigue de hecho el precio, la ecuación del precio, simplemente se debe más que a especulación, a miedo, o sea, a sentimientos, es muy perceptivo, por eso se debe su variabilidad. Al nosotros eliminar, o más bien promover o incentivar la eficiencia en base al ingreso que pueda tener o que pueda alcanzar cada contratista, de alguna manera estamos eliminando un poco la influencia del mercado global sobre los proyectos de inversión de capital. O sea, y además de esto estamos desbloqueando varios proyectos que pues, por producto de que no eran eficientes o no eran rentables, no se ejecutaban. Ahora, con un 20, 30, 10% de disminución del costo, pueden ser rentables. Y de alguna manera, pues esto nos lleva a tener una industria, o a tener industria, o al mercado industrial, mucho más estable. Espero haber respondido la pregunta, ¿no? Mira, hay otra pregunta, que bueno, más que pregunta, te piden que comentes un poco de dónde salen las cifras bajo el modelo de costo dinámico. La reducción del margen del 80% y la optimización del costo del 33%. Ok. Vamos a buscar la lámina. Denme un segundito, por favor. Ok. Aquí nos permitimos entonces explicar. Esta es la lámina que está relacionada con eso. Fíjense ustedes. Este es en un sistema, vamos a suponer el sistema de precios fijos, en donde lo primero que hacemos es definir el alcance, ¿okay? Luego el margen de ganancia, aquí lo ven, luego el punto de ingreso, ¿okay? Que bajo una relación comercial, bajo este sistema de precios, ese es el único punto de estabilidad comercial. A la izquierda sigue en amarillo
y en rojo, ¿okay? Considerando solo el sistema de precios fijos. Una vez que, se alcanza el valga la redundancia, el alcance o el margen de ganancia objetivo, el margen de ganancia sigue creciendo, ¿okay? A medida que se incrementan las ventas. Entonces, usted puede ver que esto sería el comportamiento. Sigue creciendo, sigue creciendo. En cambio, con un sistema de precios dinámico, el comportamiento del ingreso es este. ¿Okay? No sé si ven el cursor. Es el punto en azul. Y si lo comparas con el ingreso en función del sistema de precios fijos, que es el punto punteado en rojo, la línea puntada en rojo, ahí podemos ver la diferencia, ¿no? Este sería, del lado izquierdo, la forma como le estamos protegiendo el margen de ganancia al contratista. Fíjense que es variable. Puede ir, de hecho, el promedio está para el percentil, si lo vemos así, para el percentil 25 en un 80% y para el percentil 75, que estaría más o menos por aquí, en un 25%. ¿Cuál es la protección? La diferencia precisamente entre la línea, esta que vemos acá, la línea de ingreso bajo un sistema de precio dinámico, menos la línea de ingreso bajo un sistema de precio fijo. Este punto versus este punto. Y a la derecha, después que el cliente o el contratista alcanza el punto de equilibrio, entonces ahí quien entra en problema es precisamente el cliente, donde él va a tener que pagar un sobrecosto, ¿no? Y esta es la diferencia del sobrecosto. La diferencia entre el ingreso bajo un sistema de precios fijos, que es la línea roja punteada, versus el ingreso bajo un sistema de precios dinámico, que es la línea de precio azul, con los puntitos negros estos que inducen el ingreso. ¿Ok? Ahí lo tienen. No sé si con eso la pregunta queda resuelta o respondida. Aquí la intención es, okay, que ese 33% que vemos de optimización, como lo mencioné, no es fijo, ¿no? Y el 80% tampoco. Eso va a depender precisamente del nivel actual de los precios que posea cada cliente o industria en base al sistema de precios fijos. Porque si vemos acá, perdón, déjenme buscar ese punto. Mover la lámina un segundo. Si el nivel de precios es este, estoy seguro que la optimización del costo para el cliente va a ser alrededor del 50%. Si el nivel de precios es este, ahí es donde hemos medido que llega al 33%. Y si el nivel de precios es este, la optimización sería menor, pero la protección del margen de ganancia para el contratista aumentaría a más del 80%. ¿Okay? Okay. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay otra. Te preguntan que si has basado tu metodología en contrato a precios fijos. ¿Qué nos dice de los, perdón, que has basado? ¿Qué nos dice de los contratos a suma global y de contratos a riesgo? Precisamente los contratos suma global, de hecho, las aplicaciones que hemos tenido hasta ahorita han sido en contratos de suma global. Muy importante esta pregunta, muy interesante. Déjame buscar la lámina para que hablemos sobre eso. Esta que vemos aquí serían los contratos, pues aquí a suma global. Las aplicaciones que hemos tenido en este momento es precisamente sobre este tipo de contratos. Recuerden algo, el contrato suma global de alguna manera ya tiene una relación alineada. ¿Okay? Y también, ¿por qué es alineada? Porque precisamente por lo general tú puedes lograr un precio por metro, o un precio por unidad de longitud, ¿no? Entonces, igual que los llaves manos. Entonces ya tienes esa relación alineada. ¿Por qué? Porque la variable con la cual estableces la relación comercial o integras el precio sería la misma para cada uno de ellos. A diferencia de una tasa diaria, por ejemplo, que siempre y cuando sea tasa diaria va a ser desalineada
porque los objetivos son distintos, ¿no? En un proceso de perforación, por ejemplo, un proyecto de perforación, el objetivo del cliente sería perforar un pozo en el menor costo y tiempo posible. En cambio, el objetivo para el contratista de perforación, en este caso, o de los equipos de perforación, o de los taladros, como decimos en Venezuela, sería lo contrario. Mientras más tiempo tarda, su margen de ganancia va a ser mayor. Entonces, por eso decimos que esa relación está desalineada. ¿Okay? ¿Cuál es el problema que han tenido esas relaciones sumaglobales en este momento? Volviendo a ese tema. Precisamente es que todas, hasta el momento, han sido no estables. ¿Qué quiere decir esto? Que han sido basadas en un sistema de precios fijos. Han sido establecidas o construidas en base a un sistema de precios fijos. La diferencia que nosotros estamos ofreciendo es que aún con la relación ya estabilizada o con un contratista, un cliente maduro que puede llevar a sus proyectos o puede ejecutar sus proyectos con un sistema de precios, eficiente o efectivo, oye, tiene todavía la opción de mejorar aún más esa experiencia. Además de alinearla, también la puede estabilizar y pues ya esta relación automáticamente también está eficientada. Porque lo que se busca con este tipo de contratos es que el contratista sea lo más eficiente posible. Por eso hablábamos de esta esta es la gráfica, disculpen que me equivoqué al ponérsela, que es lo que buscamos precisamente, que la relación esté estable, que en vez de estar con un sistema de precios fijos, que ya sabemos los problemas que trae, también esté alineada, eso significa con una misma, que los objetivos entre las partes sea el mismo, eso es como un matrimonio. Si una parte tiene un objetivo y la otra tiene un objetivo distinto, probablemente esa relación pues pueda tener problemas, ¿no? Y adicionalmente, que se hagan efectivas. Significa pues que simplemente sean eficaces en el logro de los objetivos y además muy eficientes en el manejo de los recursos. Entonces sí, todas nuestras aplicaciones precisamente han sido en base a proyectos suma global, ¿okay? En donde hemos logrado mejorar en 33%, digamos, la optimización del costo del proyecto para el cliente, ¿okay? Y le hemos mantenido o protegido en 80% el margen de ganancia a los contratistas que han estado involucrados. En el caso de comenzar desde cero con un cliente que esté, operando proyectos de inversión de capital a través de los modelos de contrato de productos y servicios individuales, esa optimización podría ser aún mayor. Okay. Hay otra pregunta acá. Uno de los componentes más importantes en el tema de riesgo son los liquidated damage, LDS, en los contratos. A veces los operadores no le ponen límite a estos LDS. ¿Qué puedes opinar de esto? Bueno, mira, definitivamente, en el momento en que se hace un análisis de riesgo, o más bien para construir un risk pot o un pote de riesgo. Acuérdense que el precio o la incertidumbre que podemos transferir o la transferible, lo que se convierte al final es en un pote para el riesgo. O sea, yo defino en base al análisis de la información estadística que tengo, de los datos estadísticos, cuántas veces me han ocurrido eventos indeseables, cuánto me ha costado definir o cuánto tiempo he tardado en arreglar esos eventos indeseados y cuánto me ha costado en moneda. Y convierto todo eso, tanto el tiempo como el todo en moneda, ¿no? Y esa es la parte del costo que yo introduzco en el precio, precisamente como pote de riesgo, que está relacionado directamente con los riesgos transferibles. En este sentido, pues, sí, todo tipo de riesgo, el que está haciendo el análisis del precio,
lógicamente tiene que considerar todo tipo de riesgo. Recuerden ustedes que dije al principio de la presentación que definitivamente el principal problema en los sobrecostos que se han presentado en todos los proyectos de inversión de capital, más bien megaproyectos, de hasta un 80%, están directamente relacionados en la subestimación del riesgo. Si dentro de la empresa no existe una cultura de estimar, por supuesto, el riesgo transferible es fácil de estimar. Le dije que si hacemos un análisis de riesgo y se definen todos los riesgos que se puedan tener en base a los problemas pasados, se le pone un precio, ¿no? Ahora, el riesgo no transferible, ese sí no es fácil de predecir o de medir. Hasta ahorita, con nuestros sistemas, somos los únicos que hemos identificado ese tipo de riesgo y somos los únicos que podemos cuantificarlo. Y precisamente ese riesgo es el que hace más daño en la relación comercial o es el que tiene mayor impacto sobre esos sobrecostos. Porque los riesgos transferibles, como les dije, son fáciles de identificar y de cuantificar. En cambio, los no transferibles no. Porque inclusive sentimos que hay algo malo, hay algo que nos hace daño, pero no sabemos qué es, ¿no? Bueno, precisamente esos son los riesgos no transferibles, que están directamente relacionados con el sistema de precios. En conclusión, el problema que tenemos en este momento es el sistema de precios fijo, que debemos reemplazarlo para poder estabilizar todas las relaciones comerciales. ¿Okay? Y en eso fue en que nosotros nos basamos para desarrollar todos estos conceptos. Mira, hay otra pregunta aquí, después le voy a dar la palabra a Juan Uri. ¿Qué opinión tienes sobre las estrategias de ganancias compartidas, incluyendo una previsión de precio máximo garantizado? Bueno, eso, la previsión de ganancias compartidas, yo creo que, ahí lo mencioné, es el sistema de el modelo de contrato, pues, donde son más eficientes, ¿no? Y los usó PDVSA en la ronda de apertura, y también lo está utilizando Pemex en este momento, o lo utilizó hace años atrás, precisamente cuando comenzó a entregar campos, ¿no? Cuando empieza a entregar bloques. Esos sistemas pues son muy eficientes. También podemos lograr estabilizarlos, ya están alineados y son eficientes. El único detalle que no tienen ellos es que no están estables. El sistema de precio que se utiliza sigue siendo el fijo, y ese es el que representa el verdadero problema. Es igual que los sistemas suma global. O sea, se pueden mejorar en ese sentido, ¿no? Ok, bueno, Juan Uris tiene dos preguntas y pidió la palabra. Me imagino que quiere hablar más de 3 minutos. Entonces, Juan, adelante. No hay problema. Bueno, Rubén, antes que nada, bueno, muchas gracias, una presentación muy interesante. Ahora, dado la amplia experiencia que obviamente tienes en explorar modelos contractuales para desarrollar tu sistema, ¿cómo visualizas tú las actitudes o las estrategias de 3 tipos básicamente? Un consultor financiero como puede ser PricewaterhouseCoopers, un contratista gubernamental grande como puede ser Northrop Grumman, o finalmente un contratista de equipos petroleros recientemente, bueno, con relativamente reciente entrada en el mercado de bombeo como puede ser Bosch Rexroth, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizarías tú esos 3 escenarios de contratista? Bueno, mira, no los conozco todos al 100%, don Uri. Definitivamente mi área de influencia ha sido la parte de perforación, ¿okay? Pero sí, acuérdense que parte de la definición de la estrategia de contratación es la de seleccionar en función de la complejidad de cada proyecto, la complejidad tanto técnica, económica y administrativa de cada proyecto, las capacidades de cada uno de los proveedores de productos y servicios, ¿no? Y porque se supone que debemos medirlos, o cuando establecemos una línea de costo totales base, se supone que los que vayan a participar
en un proceso licitatorio o que nosotros vayamos a invitar como cliente, deben tener características similares. Una de las cosas, y pongo el ejemplo de México, fue que para lograr bajar los costos en los proyectos integrales, Suma Global y Llave en Mano, que estaba ejecutando hasta el año pasado, fue que permitió la entrada de contratistas que tal vez no tenían las mismas capacidades o las mismas fortalezas que las empresas grandes, no quiero nombrar, que ustedes las conocen, y bueno, simplemente se permitió, fue como una competencia un poco desleal, no tenían esta gente un sistema integrado de gestión de proyectos, por ejemplo, digamos que el desarrollo de tecnología en ese tipo de empresas era nulo, entonces pues sencillamente pusimos a competir, y disculpen el símil, burros con tigres, ¿no? Entonces, pues precisamente hablando de precio, que es lo que busca definitivamente el cliente, es conseguir un menor precio, pues lograron el objetivo de conseguir un menor precio, pero también fueron demasiado ineficientes, inclusive hasta ineficaces, porque no lograron los objetivos que se están buscando. Inclusive ahorita se está volviendo a los productos y servicios individuales. Primero, pues eso causa que lo importante para esto es que debemos incentivar al contratista a que sea cada día más efectivo, ¿ok? A través de relaciones estables, que solo se logra con un sistema de precio dinámico. Entonces, pues, no sé, don Ulrich, no sé qué, Juan, ¿no? Gracias. Si con esto contesto tu pregunta. Sí, muchas gracias, Adrúbal. Bueno, sí, no tenemos más preguntas, ni hay nadie que haya solicitado la palabra, por lo tanto vamos a concluir el seminario. Gracias, Adrúbal, por esta interesante presentación. Como siempre, esto está grabado y se lo distribuiremos a todos los asistentes la semana que viene, seguramente.